hay un elemento ineludible en la formación de una banda que es el romanticismo. Piensa, por ejemplo, en la banda más conocida del planeta, por ejemplo, U2. Ellos empezaron poniendo un anuncio en el instituto buscando músicos. Es ese elemento que luego se empieza a desmembrar poco a poco. U2 todavía se mantienen activos, pero por lo general el resto de las bandas suelen deshacerse. Pero ese elemento romántico todavía funciona en algunas bandas como la que recibimos hoy en Entre Acústicos. Con vosotros, cuatro amigos, con vosotros, Super Submarina. Buenas noches. Pues nada, vamos a empezar con algo que sirva como luz. Estoy muy cerca de perder, y aunque no sé muy bien el qué, lo noto cada vez más lejos, casi no lo puedo ver, así que manda una señal, algo que sirva como luz. Alguna estrella que me lleve donde quiera que estés tú. No me faltes, no sé muy bien qué darte. Solo tengo hueso y carne. Tengo que recuperar el alma que ahora mismo está en el aire. Me resulta inalcanzable, se diluye en un instante. Lo deja todo yermo oscuro. Ya no hay brillo fugaz, ni reflejo perfecto. No queda nada cuando miro alrededor, así que manda una señal para que sirva como luz. Quiero un camino que me lleve donde solo existas tú. No me faltes, no sé muy bien qué darte. Tengo hueso y carne. Tengo que recuperar el alma. Está en el aire. Resulta inalcanzable. Se diluye en un instante. Lo deja todo yermo oscuro. Y en el borde del desastre. Desastre. Que sirva como luz, algo que sirva como luz. No me faltes, no sé muy bien qué darte. Solo tengo hueso y carne. Tengo que recuperar el alma que ahora mismo está en el aire. Me resulta inalcanzable, se diluye en un instante. Que recuperar algo que sirva como luz, algo que sirva como luz. La siguiente canción llevamos mucho tiempo sin tocarla. Yo creo que en acústico no lo habíamos hecho aún. Se llama Extrema Debilidad. Y necesito cambiar un montón de cosas en la guitarra. Bueno, dejaremos esto por aquí. Vale, allí vamos.
Estoy perdiendo vida, improvisando cada día. Alguna excusa que me ayude a sentir bien. Ya nada me alivia, ese dolor no se mitiga y cada vez me cuesta más seguir de pie. Extrema debilidad que cada noche me desvela y me devuelve a la realidad. Hasta la sangre se me hiela, lo llena todo de oscuridad y me condena a 100 años de soledad. Extrema debilidad, miedo a la ausencia. Se irá. Su ruido contamina y a mis oídos asesina en el silencio del oscuro atardecer. Su brillo hace una herida como un cuchillo en mis pupilas para que nunca más pueda volver a ver. Se paraliza, la sangre deja de circular hasta que un día no resista, hasta que un día no pueda más, hasta que en el camino encuentre su final. Este formato acústico también nos permite revisar alguna canción que habitualmente tampoco podemos tocar en nuestros conciertos eléctricos, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente pues también que nos la pide y que le gusta. Se llama Eres y es de nuestro primer disco. Eres el minuto de sueño que tengo cuando me despierto. Eres el impulso preciso que me ayuda a levantar el cuerpo. 10 minutos de silencio que hacen que esté tranquilo y me olvide del tiempo. Desayuno de tus besos, noticias de tu pelo, ducha de tus dedos. Y en mis horas nacen solas las palabras que dispararé. Luego tiemblo, se hace eterno el segundo en que pestañeo de un segundo, del tiempo que se tarda en entrar en tu mundo. Mirada 61, la sábana se abre haciendo de saludo. Vistacito a tu desnudo, con solo una sonrisa ya me dejas mudo. Palmadita en el culo, paseo por tu ombligo, a tu cadera subo. Y
en mis horas nacen solas las palabras que dispararé. Luego tiemblo, se hace eterno el segundo en la canción que da título a nuestro último disco, se llama Viento de Cara. Más fácil morir que obligarme a decir la verdad.
es amar en calma, faro entre la niebla, viento de cara, viento de cara. Muchas gracias. Y por último, otro de nuestro nuevo disco que se llama Arena y Sal. En cuanto esté Pope. O el bajo de Pope. El bajo de el posesivo Pope. ¿Vale? No que sea bajo. Venga, vas. No quiero quedarme dormido. Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra o ron. Túmbate. Si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te vas. Me quedo mucho más tranquilo. Y al respirar, la brisa y tú me dais la paz. El cielo azul parece estar un poco más limpio. Que van a parar siempre al mar, no volverán. Somos igual, por favor no me sueltes jamás, que no me quiero volver a perder. Solo quiero estar donde tú estés. Que no te oigo con tanto ruido. Necesito verte más. Dame la mano que yo te sigo. Quiero correr cerca de ti. Si no está bien, podemos ir a conocer algún otro sitio. Que van a parar siempre al mar, no volverán. Somos igual, por favor no me sueltes jamás, que no me quiero volver a perder. Solo quiero estar donde tú estés, donde tú estés. Gracias. Juancar, Jaime, Chino, Pope, bienvenidos Entre Acústicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Perfecto. Madre mía, menos mal que solo sois cuatro. Oye, bienvenidos Entre Acústicos. Estaba pensando que, claro, os toca la posición de ser padrinos cuando la banda casi no tiene ni edad para hacer la comunión. No sé qué sensación os produce eso. Pues bueno, la verdad es que a ver, para nosotros Jackknife es un grupo hermano, ¿no? Entonces, pues bueno, más que padrinos, pues un poco hermanos que son un poquito más conocidos, que llevan algún disco más que ellos y ya está, no hay tampoco que... Está bien tener ahí como el medio conocido que siempre se pilla cacho, o sea, que eso siempre, siempre ayuda. Estaba pensando en ese elemento romántico del que estábamos hablando antes, las bandas... ineludiblemente acaban deshaciéndose, alguien se baja del carro, alguien se muere, alguien no sigue. Pero en vuestro caso, no sé qué sensación produce esa,
motivación de decir, vale, estamos los cuatro que empezamos, los cuatro colegas, los que nos repartimos los instrumentos y así continuamos? Pues la verdad es que yo particularmente no lo había pensado mucho, pero ahora que lo dices sí es así, ¿no? Es algo natural, ¿no? No le damos muchas vueltas al hecho de que seamos la misma formación desde el inicio ni que vaya a ser la definitiva, simplemente es algo natural, ¿no? Porque somos amigos y no es algo que predeterminado o premeditado, ¿no? Por nuestra parte, el hecho de mantenernos los cuatro, sino que simplemente somos colegas y igual que somos colegas, somos miembros de la misma banda. Bueno, pero ¿cómo impera entonces la ayuda de la amistad? Imagino que es difícil porque a alguien a veces habrá que echarle un empujoncito porque tiene un mal momento o porque a lo mejor a la hora de tocar no es tan hábil, pero el otro sí es muy eficaz en otros planos de la banda, que es, pues eso, hay tantísimas cosas que no se ven y que estáis haciendo. ¿Cómo se compagina eso? ¿Hay confianza para decir, tío, te estás quedando atrás, adelante, o al revés? Hay que, bueno, al final yo creo que se acaba aprendiendo a tener tacto, ¿no?, y a manejar las situaciones. Yo personalmente, que cuando empezábamos era como el que había estudiado música, ¿no?, en el conservatorio, pues cuando me desesperaba o algo, la verdad es que no los trataba con demasiado respeto, ¿no?, muchas veces. Y eso, pues bueno, se aprende, ¿no?, a manejar las situaciones. Y todos tenemos días, todos tenemos etapas en las que estamos más finos, más concentrados, menos concentrados. Y al final, pues bueno, si hay cosas muy puntuales, pues si se corrigen en un ensayo, ellos me corrigen a mí, yo a ellos, como cualquiera, eso no hay duda. Pero sí es verdad que, pues bueno, como a todo, como a tratar a tu pareja, pues se aprende también a tratar a tus compañeros y a saber cómo es de cada uno, cómo es la personalidad de cada uno y qué se le puede decir, cómo se le puede decir. Y si va a llevar a algún sitio, las cosas van a seguir igual. En eso la amistad ayuda, por ejemplo, porque dice una cosa en el local y cuando sales por la puerta ya se olvida, ¿no? Lo único que cuando sales del local, claro, si sois los cuatro compañeros de la banda, es como, bueno, chavales, os dejo que he quedado con mis colegas. Y entonces quedáis y sois otra vez vosotros cuatro, claro. Si vais así, claro. ¿Cómo ha ido el día? Claro. Pues está ensayando. Se producen situaciones muy tensas en los saludos cuando nos vemos, o sea, porque es como, o sea, llega a donde hay más amigos, lo que sea, ¿qué pasa, tío? No sé qué. Lo que pasa con un hermano que no lo saluda, pasa, sí, claro, no lo saluda. Pasa mucho. Por eso, en ese momento ya de colegas, o sea, ya sin el instrumento, ¿cuáles eran los vídeos que vosotros veíais que decíais, joder, a ver si algún día tocamos como esa banda, o estamos en ese escenario, o hacemos, yo qué sé, no sé si era... Lo más reciente que me viene a la cabeza, que justo lo hablábamos hace un rato, coincidimos con Kings of Leon el otro día en Gibraltar, y nos pareció una de las bandas más bestiales a nivel técnico, profesional y hacer las cosas bien. Luego, como todo el mundo, te puede gustar más una cosa, te puede gustar más un tipo de música u otra, las canciones, pero flipamos, ¿no? Y siempre también hemos visto muchos vídeos de Kings of Leon y de bandas de este tipo para intentar aprender los trucos de esas bandas, ¿no? Ver cómo hacen las cosas, ver qué llevan, qué no llevan, qué material y todo. Y ese último concierto que vimos de ellos, la verdad es que nos dejó alucinados y hombre, es un sueño casi inalcanzable, ¿no? Pero bueno, hay que fijarse en algo, ¿no? Hay que tener unos objetivos, unos referentes y ese yo creo que a nivel profesional es bastante bueno. Eso motiva y de repente uno siempre trabaja con la humildad, pero cuando uno lleva tanto tiempo, cuando ha trabajado con tanto ahínco, ¿tiene que producirse el fin, entrecomillado, de una determinada humildad? O sea, porque supongo que es como, bueno, pasa tú, pero llega un momento en que nosotros somos súper submarina. Entonces, supongo que llega un momento en que uno también tiene que reclamar su sitio. Nosotros tenemos muy claro que durante nuestra prueba de sonido, durante nuestra actuación, es nuestro momento. Y ahí no es porque seamos súper submarina, más grandes, más pequeños, sino porque es el momento en el que nosotros tenemos que demostrar a la gente que ha pagado su entrada, ¿no?, por vernos, que somos una buena banda, tenemos que hacer un buen show. Y ahí, con eso nosotros no jugamos, ¿no? Pero siempre está el respeto, la educación, el pedir las cosas de buenas maneras y el saber que a la par que tú tienes tu espacio, otras bandas tienen su espacio antes o después y hay que respetar todo ese tipo de cosas, ¿no? Habéis tenido vuestro espacio, es el momento de cederlo y así que, de manera educada, es el momento entonces en el que podéis decir quién va a sonar en este momento. Pues bueno, para mí personalmente son una de mis bandas emergentes y no tan emergentes favoritas, son Jackknife. Hacen canciones increíbles, he tenido la suerte de trabajar con ellos muchas veces porque hay una amistad muy buena con ellos y animo a todo el mundo a que escuche a Jackknife porque son canciones increíbles. Ahora, si no dices con todos vosotros mirando a la cámara Jackknife, no aplauden, o sea que tienes que... Con todos vosotros, España, en Entre Acústicos, Jackknife.
Somos Jackknife, muchas gracias a Super Submarina, y esta canción se llama This Mother. Pigtail sail, now bet you better get a lie tonight. It's not great, you look at that like that. Surprising urges taking over. All the crooks are getting to you. Well, I got my pips, so you might be a bit obscene tonight. We'll get into the map, a lot trap bands in a group. Pretty girls gonna lose, hips is trim and velvet. The shoes, your savings better than your hands. The feet and time for chipping plans around me, trick queens. Raise my money's late, it's not tonight. Am I fine? The bad is gonna change our lives. And this is the time for your midnight cowboys to misbehave and perform your shows. Day after day, you still wake up sweating all alone, alone, alone. She lives too fast, like she's running from her past. She comes for more, like she's never done before. She's cost her life, but she'll never lose her mind. She's feeling fine, but she feels so fine. Big tail sail, it was no matter what she says, it's not just try, just fucking it again. My friend, I got lost in a water pond, drowned in a tap in Liverpool. Well, I'll get to you, kids drinking on the street. Got some fiends, they had and sick tonight. We'll get into the map, a lot of time, boys, we're grown, cause the birds are flown. The Beatles, Pierce, Rolling Stones, and it gets a ball in the heart inside. The Shaggy's back, the mother smiles, and what does she mean? But she says I love to buy my boyfriend's falling around the club tonight. I beat it time for fake love crimes. And this is the time for your midnight cowboys to misbehave and perform your shows. Day after day you still wake up sweating all alone, alone, alone. She lives too fast, like she's running from the past. She counts for more, like she's never done before. She's crossed the line, but she'll never lose her mind. She's feeling fine, and she feels so fine. All right. Esta canción se llama The Shepherd's Song. It's a long way around. You can hide, you can try, you can get what you want, but it's all for fun. You can lie to yourself, you can still choose a train, but you missed it, man. Remember the days when he rolled it the same and he felt this war of boy. All the things that she said, all the games that she played have all gone away. I know the shepherd's song, the ship is gone. And fly high to the moon, stars will shine for. It's alright. It's alright.
to the moon. Álvaro, Javi, José Carlos, bienvenidos también a Entre Acústicos. Entre los cuatro son Jackknife, son los apadrinados. En este caso tendré que preguntar a los padrinos. Le pregunto al Chino porque, claro, tú has sido el productor de su EP. Ya no te voy a preguntar por qué los habéis elegido, razones evidentes las hay. Sí, entonces me gustaría preguntarte, en este caso, por qué dijiste sí a producirles. O sea, ¿cuáles son los motivos y los valores que has encontrado en la banda? Realmente dijeron ellos sí a que... No, simplemente fue bastante natural, ¿no? Ellos cuando empezaron a coincidir con nosotros y demás, pues me preguntaban, ¿no? Y aceptaban cualquier consejo que yo le diera, creyendo siempre yo también que podía ayudarles humildemente, ¿no? Y tenían unas canciones nuevas, las cuales me enseñaron, me encantaron y no sé muy bien si ellos me preguntaron a mí o yo a él, pero el caso es que fuimos al estudio de nuestro técnico, a La Viña, en Baeza, y pasamos una semana allí, pues la verdad es que increíble, ¿no? Ahí trabajando en canciones, disfrutando y riéndonos mucho, y echando carreras, haciendo de todo, ¿no? Y la verdad es que para mí fue un verdadero lujo que me dejaran hacer por primera vez las veces de, no productor, sino, pues bueno, de echarle unas manos con las canciones y dar mi opinión. Iba a preguntaros por la producción, pero antes de nada, ¿qué es esto de las carreras? Bueno, eso era con Álvaro, que él cree que es más rápido que yo corriendo a pierna, vaya, no a coche ni nada de eso. Y le gané, vamos. No, bueno, así ya pudimos saber quién mandaba. Si me gustaría saber, claro, de inicio, Jackknife y Super Submarina no parece que tengan muchas referencias musicales en común. No sé si compartíais discos o si lo que buscabais en el Chino era la experiencia o cómo se habían grabado esos discos, qué era lo que queríais buscar. Hombre, luego, hablando con José y con Super Submarina, sí que tenemos bastantes referencias en común. De hecho, antes han estado hablando de Kings of Leon. Para nosotros también es un grupo referencia. Nos hemos estudiado varios vídeos de ellos también. Y no sé, sobre todo, fui hablando con José cuando le presentamos nuestras canciones. Las ideas que él nos iba proponiendo, o las que nosotros le proponíamos a él, yo creo que iban por la misma línea y teníamos eso... gustos parecidos y referencias parecidas. Entonces fue muy fácil a la hora de construir las canciones y...
vaya, que le gustan temazos y grupos y lo mismo que a nosotros, vaya. El resto de los Super Submarine habéis notado que el chino había currado ahí ya con Jackknife, de repente venía con una idea que era como ¡One, two, three, four! Y era como, ah, bueno, ¿qué está pasando? No pasó, ¿no? Creo que no. No. Cada uno traía lo suyo. Oye, lógicamente hay dos dimensiones distintas, lo decíamos, una banda emergente, una banda más asentada. ¿Sentís en las aventuras que hay cosas que le pasan a las dos bandas? O sea, que hay cosas que le pasan a Metallica, a Super Submarine y a Jackknife. Yo, permitidme que os diga que lo que os pasa a vosotros yo no he visto que le pase a nadie. O sea, las movidas que os pasan a vosotros yo no lo he visto en ningún sitio, ¿eh? Ejemplo, bueno, vi un videoclip por ahí de haber perdido una guitarra. O sea, que hay historias de Jackknife como para escribir dos libros. Lo llevamos a tocar a Baeza y uno durmió en el campo. O sea, que imagínate, en el campo, pero literal, debajo de una oliva. Bueno, no vamos que a se decir llama el nombre de los cuatro, pero... Pues hay una cosa que se llama pensión, ¿no? O sea, no es tan fácil. Sí, ¿no? Pero que no tenía la llave o yo no sé qué movida le pasó de que... Se perdió por ahí. Perdimos y apareció en el campo al día siguiente. Bueno, suena poético, Campos de Baeza, pero ya imagino que se te debe helar el culo cuando debes pasar una noche entera por allí. Hay una relación, ya lo hemos dicho, así que... ¿Qué tal si la constatamos? O sea, ¿qué tal si entonces uno de vosotros queréis que lo hagamos a los chinos? Venga, yo toco la guitarra. Venga, ya está. A los chinos gano yo siempre. Bueno, da igual. Bueno, entonces aprovechemos entonces para unir entonces a Super Submarine con Jackknife, a padrinos y apadrinados. ¿Sí? ¿Voy para allá? Adelante entonces. Y entonces en este momento nosotros aprovechamos para dar las gracias por este Entre Acústicos, para sentir que al final es la música siempre la vencedora, como siempre sucederá en todos los Entre Acústicos que escuchemos. Muchísimas gracias. Somos Jackknife y Super Submarine y esto se llama Summer Nights. Summer night, where dreams are not shameful. Blind, I just want to come back, but I want you so bad. In my mind, I'm between your thighs, but the ones I can reach are mine. I don't care about my pride. I just want you tonight. It is a lonely night. What if you could be here? And if I called you now, would all this become real? If you come, we'll have fun. Dressed in a velvet fire, your eyes make me burn with desire. Never felt so alive. I just want you tonight. It is a lonely night. What if you could be here? And if I called you. Shameful quiet.
Gracias. Super Submarine.